Y bueno, gente, estamos nuevamente en un super video especial. En esta ocasión estamos en, pues más que un mapa de Halloween, vamos a checar ciertos mapas para estas fechas, tanto Halloween o como aquí en mi país, Día de Muertos. Encontré este mapa de la comunidad que se llama Fire Drag. No, ¿cómo se llama? A ver, se llama Halloween literal. De semilla tiene Fire Dragon, para que lo ubiquen. Es este. No, creo que no viene el nombre del autor. Aquí viene un video. Aquí venía un video, pero es de Google Drive, no es de YouTube. Miren, aquí unos lobos que nos lanzan. No es de aventura. Creo que sí. Bueno, parece de aventura, pero no sé. Y bueno, gente, estamos aquí con siete teorías de Survival Craft. Ah, ¿qué dijeron, verdad? No voy a sacar teorías. Va a ser un video así, hablando, para que ustedes pasen un rato. No sé si voy a tener vistas, pero igual vamos a darle. Estamos con este primer mapa. Estaba en aventura. Creo que sí teníamos que atacar a los hombres lobo. Pero bueno, ahí dice Halloween, para aquellos que no se acuerden. Y a ver si en un futuro se vienen cosas súper increíbles, gente. Ahorita no les voy a decir. Miren, aquí viene una historia. Pero bueno, ya estamos en estas fechas, ahora sí. Pero bueno, a darle, que aquí se nos viene el muerto. ¿A qué dijeron, verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a platicar? No voy a platicar de lo que ha estado pasando últimamente. Voy a platicar de manera general este año. Que si se acordarán, el año pasado el especial de Halloween fue con el estreno del mod de Five Nights at Freddy's mod, y quedó con la temática debido, pues más que de terror, pues porque a mí no me da miedo el Five Nights, pues más que de terror, pues sí quedaba con el tema y lo hice así. Este año fue el mod de Among Us, que ya lo subí, no sé cuándo estén viendo este video, tal vez para el 1, el 1 de noviembre, que sea Día de Muertos. Y ¿cómo se dice? Pues que ahora sí, como el Among Us, creo que no sacó este especial de Halloween, porque yo no juego casi, yo no juego el juego, sí lo juego poquito. Pati lo juega un buen, eso sí. Ah, está bien chido el dragón. Subí el video de Among Us aparte, en vez de combinarlo, como lo hice con el mod de Five Nights at Freddy's. Y yo sé que les quedé mal, yo dije que iba a sacar actualización del mod de Five Nights at Freddy's, pero la verdad, como digo, prefiero enfocarme en nuevos proyectos. Después seguir mejorando poco a poco los pasados. ¿Y cuál era el problema principal con Five Nights at Freddy's? Más que nada los modelos. No el código, sino los modelos. Y ese fue el problema. Y por eso se hizo la colaboración, gente, con el mod, con Darkascraft, el youtuber portugués. Creo que de los más grandes de Survivalcraft. De portugueses. Ahorita latinos, no sé. Diría que Sersplay, pero ya no sube, así que no sé. Pero bueno, gente, ahorita si alcanzo checo más mapas que descargué. Otro era de Among Us, diferente al del video. Diferente al del video. O los dejo con unas, o como los dejo así en off. Pero bueno, ¿qué más? Se vino esta situación, ya saben, la pandemia. A ver si no, ya saben. ¿Y qué pasó? Cuando se vino esto, el canal pues no se afectó tanto, no cayó en vistas o así. Y sí afectó a mí en mis cuestiones personales, no sé ustedes. Pero bueno, así lo vamos a celebrar. De esta manera, no sé si para Navidad también saque algo. Algún especial de Navidad, así bien locochón, a ver qué se arma. ¿Y qué más? Creo que este año fue cuando llegamos a los 1000 suscriptores. Aquellos que no se acuerdan, creo que sí fue este año, ¿no? Que saqué el especial de los 1000 suscriptores. Y ya cuando acabemos el año, a ver si llegamos a los 3000, quién sabe. Es noviembre y diciembre, a ver si llegamos a los 3000. Ya somos como 2480, 2500, no me acuerdo. Pero a ver qué se arma, ¿no? Sobre eso. Ahorita estoy en la 2.2, gente, en Survivalcraft 2.2, para ver qué onda. Y aquí hay como un mecanismo o no sé qué sea. Miren. A ver, vamos a poner antorchas.
como que se ve muy oscuro allá, es porque es de 2.2, de la 2.2, que por cierto se viene algo súper increíble con la 2.2, que no sé si a ustedes les vaya a gustar, que ya pronto van a darse una idea, que lo estaré aquí subiendo en el canal para que estén súper al pendiente de lo que se viene. No es un mod mío, no es un mod, sino es una noticia, una hiper mega noticia, para que anden al tanto de, pues ahora sí, de las novedades de Survival Craft. Y no es de Kalus, pero así que aguas al tiro. Y bueno, ahora vamos a pasar, gente, a un mapa de It's Cool, que es el Lucky Block de It's Cool, que la verdad no tengo idea cómo funciona, está súper increíble. Vamos a ponernos la skin pro. Ahí está, a ver, ahí ya quedé. Y bueno, ¿qué dice? Presiona para más información. Creo que si presiona aquí me va a llevar a su video, que ya lo había visto, así que bienvenido a Lucky Block. Recuerda que al romper un bloque con la pala puede darte cosas o no dar nada. Con estas cosas puedes pelear contra tus animales o tus amigos. No tomes nada de la casa, solo toma la pala del cofre. A ver, ya tenemos entendido esto. Ya chequé, el mundo está súper block. Tenemos fuegos artificiales. Ahí dice It's Cool. Y Alice, vamos a poner la vista nivel pro. Ahí dice It's Cool. Ahí está el poderoso guerrero dragón. Si me va lag, lo voy a quitar. Vamos a ir por... No es una pala, es esta, pero como es de la 2.1, era una pala. Igual funciona. Y vamos a ir a quitando cosas. A ver si nos sale un arma. De hecho sale bastante, porque al final es como un mapa de aventura. Es un mapa de aventura ahora sí. A ver, voy a tirar este. Ahí está. Voy a tirar este. También este. Ahí está. También este no me sirve. No sé qué más haya. A ver. Este no me sirve. Pero como les decía, gente, este año sí se vinieron mods increíbles, como la actualización del mod pro a la 2.2 beta, que sí parecía ahora sí beta o completa, quién sabe, el próximo año ya veremos qué se arma. Y qué otros mods, la remasterización del Fantasy Mod, que estuvo también súper genial, y uno que otro nuevo mod. Avisa que uno pasado, que era el Xiao Feng Ditsu Mod o algo así, que le era el de los árboles de experiencia. Ya van a decir, RG Pro sabe chino y no. A ver, esto no me sirve. Quería hacer la voz más grave para que este video fuera un poco más de suspenso, pero no me salió, así que vamos a hablar ahora sí normal. Pero bueno, la verdad, esto sí está extenso para recoger ahora sí municiones, porque aquí en el Coliseo, creo que así se llama, apretas este botón y se spawnean criaturas. De eso se trata el mapa de aventura. Lo subió a la comunidad It's Cool, créditos It's Cool. Y tenemos un super dragón. Y es compatible con la 2.2. Estoy con la 2.2, ya saben. A ver. Ahí dice Lucky Block, prepárate a pelear. Y dispara ciertos animales. A ver, espero que no me sigan. O si no, ya valió. Espero que no me sigan. Y son por oleadas. Luego se van a disparar más. A ver, ahí me dicen cuándo, o acaso tiene sensores, no sé. Miren, segunda oleada, se disparan más. Miren, este sí creo que venga por mí. Pero como les digo, gente, también yo espero que ustedes se la pasen genial con sus seres queridos, o aquellos que ya no están, que los recuerden por lo mejor. Ya saben, gente. ¿Y qué otra cosa? Acuérdense de apoyar el canal. Hemos tenido altas y bajas, bastantes problemas, la verdad, y situaciones complicadas. Pero bueno, ya saben que acá andamos, tanto para las buenas y malas. Miren, aquí ya tenemos estos peleándose. ¡Oh, no! Y yo aquí gritando victoria. Pero bueno, aquí ya tenemos más peleoneros. Pero bueno,
¿cómo más vamos a continuar? Vamos a buscar otro mapa para poder analizar ahora sí qué más hay. Recientemente añadido en mundos. Ahí está. Se me hace que es de Halloween, ¿no? O de estas fechas. Ahí estoy jalándome todo el internet. Ahí está. Vamos a checarlo súper rápido para poder finalizar. Ay, creo que sí es un mapa. Está muy pesado. No más como el de Walking Dead. Siento un poco de lag. Vamos a bajarle. Ah, es un mapa antiguo. Ahí ya me dio lag. Ya me está marcando lag. Vamos a salir, volver a entrar. A ver, carga. Creo que ya cargó. A ver. Ahí está, no dice de qué es el mundo. No tiene furnitures, o sea, mobiliario. Debido a que es de versiones pasadas. Está súper rápido, 14 iris, no entiendo. Está súper complejo. Yo pensé que era... Ay, aquí trabándome. Yo pensé que era como de Halloween, no sé. No ubico este mapa o esta cosa de ciudad. ¿Por qué lo digo? Porque el de Walking Dead ponen así de Walking Dead. Edificios, las ciudades, etcétera, etcétera. A ver, aquí dice... Es como de alguna película, serie, no tengo idea. Está muy bien trabajado para ser de la versión 1.25, gente. 1.25. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar? Iba a ser directo, pero como andamos cortos de tiempo, aquí no dan tantos días de descansar por estas fechas. No es como Navidad, que son vacaciones navideñas, se llaman. Por eso, ni modo que no andemos con pendientes, como ya lo había dicho. Y seguimos con el mismo estilo de subida de videos. Un video cada 3, 2 días. O la verdad, siempre subo videos. Sí ando activo. Cuando ya no suba, ya ustedes sabrán ahorita. Hiper mega full. A ver, esto es como, no sé si de una serie o algo así. Estamos con una skin, a ver. Luego le comento a Patty a ver qué dice. Sí, es esta skin. Pero bueno, a ver, ahí tenemos minerales. Está súper, súper genial el mapa. ¿Ya vieron cómo se llamaba? Para que ustedes también lo puedan descargar y jugar. No es de aventura, es de creativo. Pero bueno, a ver. Ya se me anda secando la voz, que acá andamos. ¿Qué dice? 100 pies de altura. Y tenemos un ganador. ¿Tendrá fuegos artificiales? Creo que no. Pero lo que no entiendo es por qué es reciente este mapa. A lo mejor ya era resubido o no tengo idea. Pero bueno, a ver, ya me estoy quedando aquí ronco, a ver. A ver, aquí andamos. Y le corté una costilla al dragón este. Pero bueno, gente. Ya saben... ¿Qué onda? Pero bueno, yo soy RG Pro. Espero que les haya gustado este como mini especial. No está muy elaborado, lo sé, pero espero que hayan apreciado esta plática aquí en convivencia con ustedes. Ya saben, este año se vinieron cosas muy buenísimas, altas y bajas, problemas también, pero aquí vamos a seguir de pie. Nadie nos va a parar hasta el final. Soy RichardGamerPro17, espero que te haya gustado este video. Si fue de tu agrado, ya sabes, un buen like se agradece para más y igual que un comentario. Soy Richard y nos vemos en la próxima. Bye.